Hola amigos de YouTube, les traigo otro video de cómo iniciar nuestra computadora MacBook por una memoria USB. En mi caso, mi computadora no tiene disco duro, se le averió el disco duro, pero ¿cómo iniciaremos esta computadora con una memoria bootable? Bueno, en mi caso yo puse Linux Ubuntu aquí. Simplemente tenemos que introducir nuestra memoria. En el caso de que vayamos a iniciar por un CD, tenemos que presionar la letra C varias veces hasta que inicie el CD. Pero en el caso de la USB, simplemente conectamos la USB y encendemos nuestra PC y ella automáticamente reconocerá la memoria bootable e iniciará el sistema operativo que tenemos en ella, que en este caso es Linux Ubuntu. Como podemos ver, ya ella reconoció la memoria USB y está procesando el sistema operativo. Dice que si queremos probar el sistema operativo, y le damos que sí, que vamos simplemente a probar para iniciar nuestra PC con Linux Ubuntu, ya que nos puede ayudar en caso de que necesitemos hacer algún trabajo o algo. Vemos la computadora, está procesando el sistema aún, está leyendo el sistema. No se preocupen si dura un poco, se puede demorar un poco, puede tardar un tiempo, no se preocupen. Vemos que ya está iniciando el sistema de Linux Ubuntu. Esto nos puede ayudar bastante cuando no tenemos disco duro, cuando simplemente nuestro disco duro se daña, como en mi caso. No se desesperen, eso puede tardar un tiempo, pero inicia rápido. Ya tenemos el sistema iniciado con la memoria y aquí podemos entrar y navegar y hacer todo lo que queramos. Tendrán que conectar un cable USB, un cable de red, porque como no tiene driver ni nada, no reconoce las redes inalámbricas. Pero eso era, ya que tenemos nuestra PC iniciada, no simplemente tiene que ser con una computadora MacBook, puede utilizar su USB bootable con cualquier tipo de computadora que tenga ausencia de disco duro, que no tenga disco duro y se le haya dañado. Pero en este caso lo hice con la MacBook para que podamos ver. Si eres de lo que nunca ha usado Linux y simplemente lo hiciste para poder usar tu computadora que no tiene disco duro, tiene salvación, ya que puedes usarlo con Linux Ubuntu. Puedes usar con Linux Ubuntu tu computadora para poder seguir utilizándola y no dejarla en el abandono. Y para apagar este sistema, simplemente vamos donde está esa herramienta, esa tuerca, y le damos clic y dice apagar. Vamos a apagar, a shutdown, y le damos a enter. Y ya podemos sacar nuestra memoria USB. Eso era todo, mi video. Hasta la próxima.